Pamplonita para Todos 2008-2011. Mi nombre es Henry Humberto Cruz, alcalde del municipio de Pamplonita. En agua potable y saneamiento básico hemos construido 2008-2011 103 unidades básicas sanitarias. Eso es para la población netamente rural. En convenio con la Junta de Acción Comunal de La Palmita se construyó el colector de esta vereda, es 1.200 metros para las familias asentadas básicamente sobre el sector de Guayabales. Y también con ayuda de la comunidad se construyó el colector en el sector Santana, vereda Matajira. En el sector rural también hemos construido en la parte baja del volcán para 14 familias un acueducto. Se hizo la parte de legalización para que ellos manejen el mismo acueducto. En distritos de riego nos presentamos a AIS, Agroingreso Seguro. Se pudieron construir dos, uno a Soprounión en convenio con la Alcaldía de Pamplona, donde la Alcaldía de Pamplona aportó unos recursos, la Alcaldía de Pamplonita aportemos también unos recursos, nos presentamos a la convocatoria 2008, son 110 usuarios, básicamente en el municipio de Pamplonita son 55 usuarios beneficiarios en la vereda Ojancha. También construimos el distrito de riego a Solibertad, para 46 familias beneficiadas, 46 hectáreas regadas, básicamente usuarios de Llano Grande, Batagá y La Libertad. Este es bien importante, estos dos proyectos, porque estamos mejorando la parte productiva en cuanto a productos de pan coger, a productos de mediano plazo y largo plazo, como es el cultivo de café. En el casco urbano también ha mejorado la conducción del alcantarillado en el barrio Suárez, en el barrio Fátima. En el tema de salud hemos realizado un convenio con la S Hospital San Juan de Dios de Pamplona, donde tenemos básicamente 11 planes operativos anuales, 11 POAS. En este tenemos el Festival de la Salud, donde se invita a las tres instituciones educativas, a los adultos mayores, para mirar los hábitos de alimenticios y cómo alimentarnos nosotros, cómo nos estamos alimentando para tener buenos hábitos, tener una buena calidad de vida. Tenemos salud oral, básicamente con el apoyo de los odontólogos, del puesto de salud. La mayor población beneficiada son los niños de las tres, de los dos centros educativos y la institución Nuestra Señora del Pilar. Se le han entregado algunas ayudas y ha sido un plan bien importante. En discapacidad tenemos una población también representativa, le hemos ayudado también a través de la gobernación en el 2008 con silla de ruedas, en este 2011 también podemos adquirir también una silla de ruedas mediante un acta de préstamo, se la hemos entregado para con el ánimo de que sean devueltas para que otros que la necesiten poder nosotros brindarles ayuda. También tenemos el caso de baños para los discapacitados. También le hemos entregado nosotros como alcaldía lo que son las camas, colchones antiescaras para los que se encuentran postrados sobre las camas. También tenemos control de las enfermedades del dengue y de leishmaniasis. Acá en el caso, esto es con el apoyo del Instituto Departamental de Salud, se han encontrado algunos casos positivos de leishmaniasis, se les ha ayudado con la S Hospital San Juan de Dios, básicamente con los medicamentos, con las inyecciones para que salgan de esta enfermedad. En vacunación también, aunque no hemos llegado con la meta, con el porcentaje, hemos ayudado a cumplir en un alto porcentaje, en un 80, un 90%, las metas de vacunación. En Pamplonita tenemos en este momento un 100% de la población sisbenizada.
y en régimen subsidiado en las tres EPS tenemos una cobertura en este año 2011 del 96%. Aparte de eso, también un importante proyecto es la construcción de estufas sin humo. 2010 y 2011 con la construcción de 72 estufas sin humo en la parte rural. Esto nos ayuda también a mejorar la preparación de los alimentos, menos enfermedades en cuanto a edemas pulmonares. En educación hemos realizado en la administración 2008-2011 mejoramiento en las salas de cómputo. En estas, en convenio con Computadores para Educar, hemos realizado en todas las escuelas, las 17 sedes educativas, el caso de educación de Guayabales, el caso del Diamante, el caso de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, hemos dotado de mobiliario lo que son mesas, sillas y la parte de eléctrica, y también la adecuación para las sedes. Y Computadores para Educar nos entrega, dependiendo de los estudiantes, nos entregan 5, o el caso de Guayabales, Diamante, y la institución es Nuestra Señora del Pilar, 20 computadores. Hemos realizado mejoramiento de las sedes educativas, el caso de Llano Grande, el caso de La Isabeles, el caso de Septimalí, Matajira, Buenos Aires, Cúcano, Bajo Santa Lucía, Centro Educativo Rural Guayabales, El Colorado. En esto le hemos hecho básicamente mantenimiento, pintura de techos, mejoramiento de los pisos, adecuación de todo el mobiliario en las escuelas. También hemos construido salones en un convenio con la Federación de Cafeteros en Guayabales, con la Cooperativa Multiactiva de la Universidad de Pamplona. Hemos construido también un salón en el Centro Educativo Rural Diamante. Es así como también hemos construido con el Sistema General de Participaciones del municipio 4 salones en el año 2008 en el Centro Educativo Rural El Diamante, y es así como también gestionando con la Secretaría de Educación Departamental, ya tenemos la primera promoción de pasar de Centro Educativo Rural Diamante a, si Dios quiere, Institución Educativa Rural El Diamante. Es un logro muy importante para el corregimiento y para todas las veredas de este importante corregimiento del Diamante. También hemos dotado de bibliotecas, el caso de los Centros Educativos Rural Diamante, el caso de Centro Educativo Rural Guayabales y aquí la Biblioteca Pública Pablo Emilio Suárez. Hemos entregado en estos 4 años kits escolares a los 1.030 estudiantes que hemos mantenido en las 17 sedes, en los dos centros educativos, en la institución Nuestra Señora del Pilar. En subsidio de transporte también les hemos colaborado, básicamente con el bus. Tenemos convenios con gratuidad de la educación durante los 4 años también. No tienen que pagar matrícula. Tenemos un convenio con el ISER, donde los ciclos propedéuticos, donde ellos terminan acá, hacen 2 años y salen tecnólogos. Entonces allá tenemos en este momento 27 estudiantes en tecnologías o licenciaturas. Hemos hecho el mantenimiento del bus escolar. En restaurante escolar también hemos dotado, de acuerdo a la ley 715, el 80% para alimentación, el 20% para dotación escolar. Básicamente a todos los establecimientos hemos dotado. Y cerramiento, hemos hecho también cerramiento a La Libertad, a Centro Educativo Rural Guayabales y también a Buenos Aires. El deporte y la recreación han sido dos pilares fundamentales en nuestro plan de gobierno, porque hemos mejorado escenarios deportivos y también el cerramiento de estos mismos escenarios. El caso de Guayabales, con el apoyo de la gobernación, se hizo el Coliseo. Nosotros como municipio apoyamos en la construcción del piso, del entabletado. También se ha hecho el mantenimiento y la adecuación en el Centro Educativo Recreacional de La Sabana. Básicamente la estructura, la adecuación del techo, el pintado del techo, la construcción
del encerramiento en sí, lo que son las puertas, las ventanas, toda la estantería metálica, la construcción de la cubierta para el bolo criollo, eso es algo muy bonito. Podemos ver que Pamplonita es un sitio turístico, entonces viene mucha gente de Pamplona hacia la piscina, por eso hemos ayudado en esta parte. Hemos apoyado a los deportistas. De acá de Pamplonita, pues hay una disciplina bien importante como es el atletismo. Entonces, con el apoyo de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar, con el apoyo del profesor Edu, una escuela importante, tiene unos semilleros en atletismo y han ido a participar a Bogotá. Ahorita una niña a través de los intercolegiados ganó y ha ido a participar a Medellín. En dotación de implementos deportivos, se ha ayudado a todos los centros educativos, el caso de balones, de fútbol, de microfútbol, de baloncesto, de voleibol, de minibásquet, de básquet. Y también para las sedes educativas tenemos 17 sedes educativas en la parte rural. Tenemos dos centros educativos como es Diamante y Guayabales y la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Hemos hecho campeonatos con el monitor de deportes y es así como hemos ayudado o entregado kits de uniformes para los como apoyo a todos los equipos que han participado en estos campeonatos municipales. Entonces todo esto en recreación ha sido bien importante porque sacamos a los jóvenes de los malos pensamientos, de los malos vicios. A ver, en mi periodo de gobierno propusimos primero rescatar el Festival de Música Andina Colombiana. Es así como ya en este año 2011 llevamos el tercer Festival Nacional de Música Andina Colombiana Rodrigo Mantilla y expresiones autóctonas. Tenemos una participación de 8 grupos a nivel veredal. También tenemos representación a nivel nacional donde traemos cada año diferentes artistas, 5 grupos y 2 a nivel departamental. Tenemos el mejoramiento de las vías acá en el casco urbano. Se hicieron la construcción o reconstrucción de pavimentación de tres calles en el casco urbano, una mediante la modalidad comunidad-gobierno y otra mediante el proceso de contratación. Esto fue una importante gestión con la gobernación y también con la comunidad y la alcaldía. También hemos construido, mediante los proyectos de inversión rural, a través del INVÍAS, placa huellas. Nosotros con este proyecto le hicimos obras de arte, lo que son alcantarillas y cunetas y placa huellas en Batagá, en las veredas Batagá, Llano Grande, en el páramo con Acción Social. Este fue un importante proyecto donde gestionamos y lo ejecutó la Federación Nacional de Cafeteros, la construcción de 220 metros de placa huella. También se construyó en placa huella en la vereda Buenos Aires, en la vereda Tulantá, en la vereda Matajira, en la vereda Volcán. También una importante gestión, 2 proyectos de vivienda. Uno con el Fondo Nacional de Regalías, este fue formulado en el 2008, viabilizado y se está ejecutando en este año 2011. Son 74 unidades habitacionales, esto es básicamente rural, donde están beneficiadas las veredas del Cúcano, Alto Santa Lucía, La Libertad, Llano Grande, Volcán, Matajira, Buenos Aires. 104 viviendas gestionadas con recursos del Sistema General de Participaciones, con recursos del Fondo Nacional de Regalías, con recursos del Banco Agrario y también donde la mano de obra no calificada nos ayuda a la comunidad, es un importante proyecto. Acá en el municipio de Pamplonita, también en el casco urbano, tenemos otro proyecto, son 67 unidades habitacionales, es una asociación que conformamos en el 2008. Tenemos también ahorita mejoramiento o el mantenimiento del monumento Nuestra Señora del Rosario, es un patrimonio histórico, entonces se tuvo que pedir permiso al Ministerio de Cultura para poder hacerle este mantenimiento. También a través de la gobernación se ha hecho la gestión para la construcción o reconstrucción del puente sobre la entrada principal al municipio.
También otro proyecto importante es la gestión o reconstrucción del parque principal. Eso fue con recursos del sistema general, recursos propios del municipio, un valor aproximado de 220 millones. Ayudamos, fue la población desplazada. Tenemos pues básicamente 8 familias en el municipio. En el 2008, 2009, 2010 y 2011 ayudamos con 4 importantes proyectos. Uno de seguridad alimentaria, donde le ayudamos con los pollos, le ayudamos con el concentrado. En Colombia Humanitaria también formulamos 4 proyectos. Ya tenemos entregados 2, el cual es la rehabilitación de la vía a Buenos Aires y la construcción de la placa huella en la misma vía. El segundo proyecto aprobado y ejecutado por Colombia Humanitaria es la construcción del muro en Gaviones sobre la quebrada La Overa en la vía principal. En este momento tenemos un avance en el tercer proyecto de un 80%, es la construcción del canal de agua lluvias, y el cuarto proyecto, que es la construcción del muro en concreto reforzado en el barrio Fátima. Hasta ahora llevamos un 50% de este proyecto. Entonces, fue una gestión bien interesante por parte de la administración municipal, Pamplonita para todos, y yo sé que hemos podido cumplir en un 90-95% las metas del cuatrenio en nuestro plan de desarrollo.